después del 22 de agosto, ellos entraron a Casa Bruja. El 11 de octubre viene un avión de estos grandes, no recuerdo, bueno, tanque, auto, todavía hace un allanamiento al quinto cuerpo de ejército sin consultar ni informar a la policía provincial, nada, viene a hacer un allanamiento. En la puerta y siento que mi compañero prende la luz y habla. ¿Quién es? Dice, un compañero de Rudy. Digo, mire, discúlpeme, señor, pero yo hasta ahora no abro la puerta. ¿Policía militar, algo así? Y me dice, abra el nombre de la justicia. Mi esposo abrió la puerta. Digo, Quito, ¿qué hago? Dice, y abrile, ¿qué vas a hacer? Eran señores militares. Y entonces estaba ahí el coronel que me dice, ahora, no, me dice ejército argentino. Con armamento largo. Dice que la calle estaba cerrada de los dos lados con soldados con ametralladoras. Bueno, él estaba gendarmería, policía federal, infantería marina, ejército. Preguntado si de qué partido político era. De ninguno, le digo, ¿cómo que no? Si tus compañeros que vos sos de la juventud peronista. Revisan toda la casa, revisan el taller, buscaban armas. Decir la verdad o lo que te va a pasar, agarra un cuchillo que había sobre la mesa y me lo ponen en el cuello. ¿Sí? Me revisaron toda la casa, me dieron vuelta a los cajones, tiraron todas las fotografías que están todas iluminadas. Preguntó, ¿tienen armas? Ahí sobre esa mesa puso una pistola 45 y empezó a hacerme preguntas. Yo creía que era a mí solo, porque no había visto a nadie. Eran las 7:30 de la mañana. Y yo le dije, dígame, ¿por qué no guarda eso si yo no tengo más que una madera y un cucharón para defenderme? Venían con la lista de los que tenían que detener. Traía una lista y me la mostró. Me dice, yo no me puedo ir sin su hijo y su nuera, si están en primera fila. Señor, usted no va a tener que acompañar. ¿A dónde? Digo, ay, señor, no sé nada de eso, pero no creo que hayan hecho nada grave para que los tengan que llevar. Y entonces subimos y dijo, bueno, al distrito. Ahora, en el camino, mi esposo y yo ya sospechábamos, ya empezamos a pensar acá algo pasa. ¿Qué? Son camiones por todos los lados, cargados de gente. Empezamos a tratar por la ventanilla del jeep de mirar y que nos viera pasar a alguien conocido, hacerle algún saludo, cosa que hicimos. No me acuerdo quién era que vimos, que nos viera que nos llevaban ellos. ¿A dónde nos llevan? Nos sacaron fuera de Trelew y en un trayecto nos dimos cuenta que íbamos para el aeropuerto. No sabíamos, no se nos informaban para nada dónde nos llevaban, qué, cómo, por qué, nada. Y llegamos a un lugar descampado. Vimos que había carpa armada y bueno, bájense, pegamos un salto y bajamos. Y ya entramos y vimos a otros más. No sabíamos nosotros que en ese momento también se estaban produciendo otros episodios. Y nos sacan fotografía. No nos dieron tiempo de lavarnos la cara o peinarnos, nada, cuando nos sacaron. Habían hecho aterrizar un Hércules de la Fuerza Aérea. Era un avión tan grande que llevaban coches. El avión se abría y bajaban unas rampas enormes. Y ahí nos empezaron a subir a todos.
Y el avión siguió viaje. Y aterrizamos allá en Buenos Aires. Abrieron las puertas del avión, nos fueron bajando. Y nos subieron a patrulleros. Y de ahí directamente a Villa Devoto. Y los llevaron, creyendo que iban a tener, digamos, aceptación o que iban a quedar simpáticos con el pueblo, la gente. Y les resultó al revés. Porque ahí viene la reacción del pueblo de Trelew. Que había un sentimiento en la población muy importante y un repudio hacia lo sucedido. Hicimos el acto de protesta, los discursos, la gente no se quería ir. Todo el radio del centro, en contramano, ¿no? Se hacían manifestaciones, pero manifestaciones de 2 y 3 mil personas. Y fue un paro al 100%, paró todo el mundo. Nos lamentábamos de que no teníamos ni dónde comprar cigarrillos, porque estaba todo cerrado. A propuesta mía de algún amigo, le decimos a Billione que tomemos el teatro, y Billione lo propuso. Y empiezan las asambleas del pueblo. Todos empezaron a venir al teatro, el teatro se desbordó. Se improvisaban canciones, había, qué sé yo, una cantidad de canciones enorme. Ahí viene la reacción, ahí explota lo nuestro y lo del 22 de agosto. Entonces había una que era oficiales de la base aeronaval. Los hombres que habéis matado están por resucitar. Estuvimos 11 días en esa vida del teatro. Hasta que fueron soltando, o sea, fueron liberando presos. Cuando vinieron los 16, cantamos el himno en el teatro. Y cuando llegaban, bueno, explosionaba el teatro. Y voy caminando por mitad del pasillo del teatro y allá empieza a gritar uno que me conoció enseguida, uno de la juventud peronista, que, y se emocionó tanto al verme que no le salía, le empezó a decir y no le salía, Isidoro no le salía. Te digo, yo nunca vi tanta gente, veo como estar en un palco hablando y ver personas que me parecía que no iban a estar ahí. Y estaban, ¿no? Hasta que le salió Isidoro. Cuando dijeron Isidoro, claro, yo dije, se me vinieron, me alzaron arriba y fue un emocionante. Yo nunca canté un himno nacional con la emoción. Además, toda la gente sintiéndonos, porque estábamos, había una lucha, algo, esto fructificó, esto se hizo, esto se logró. Que ahí vino la explosión. Ahí vino la bronca. Ahí se desató la bronca. De la llevada de los 16 y la bronca de los fusilamientos. Recuerdo que uno de los gritos era: abajo los marinos, cobardes y asesinos.